acordé, me acordé. Bueno, jueves 14 de abril, vísperas del comienzo de la fiesta de Pesaj. Así que vamos a tomar el espacio para estudiar un poco de Pesaj. Y para eso empecemos, obviamente, desde lo más básico para ir creciendo después en profundidad. La fiesta de Pesaj aparece en la Torá, obviamente, y desde la Torá sabemos que la connotación de festividad en hebreo que se dice Hag solo se atribuye a tres de las siete fiestas que aparecen en la Torá. Nosotros tenemos en la Torá Hag a Pesaj, Hag a Shavuot y Hag a Sukkot. Esas son las tres festividades de la Torá. Pero la Torá también menciona primero a Shabbat y después de Pesaj, Shavuot y Sukkot también aparece Rosh Hashaná, Yom Kippur y Shmini Atzeret. Esas son las siete únicas fiestas de la Torá. Shabbat, lo voy a decir ahora en el orden del calendario de la Torá. Shabbat, Pesaj, Shavuot, Rosh Hashaná, Yom Kippur, Sukkot y Shmini Atzeret. Después, la tradición va a agregar, en la época del Tanaj, la fiesta de Purim. Los rabinos van a adosarle a Shmini Atzeret Simchat Torah y después va a aparecer Hanukkah. Y ahí tenemos el conjunto de festividades del calendario. Y después, en los últimos años, se incorporó conmemoraciones como son Yom HaShoah y después tenemos alguna fecha del calendario remarcada como Lag BaOmer, o como los ayunos menores, o como Tisha B'Av. Con eso ya tenemos todo el calendario completo. Pero si bien tenemos todas esas fiestas y todo ese calendario, hay dos momentos opuestos en el calendario que son el eje sobre el cual está construido el año judío: Pesaj y Rosh Hashaná. Ocurren con 6 meses de distancia entre uno y otro, y son los dos grandes acontecimientos del año judío: Pesaj y Rosh Pero la sinagoga se llena en Kippur. Sí, y la casa se llena. No, pero, perdón, Rosh Hashaná y Yom Kippur es como Yamim Noraim, como un compendio todo junto. Uno podría decir que Yamim Noraim es Rosh Hashaná y Yom Kippur, y ahí uno podría pensar que lo que vos decís es correcto. En Rosh Hashaná se empieza a llenar y se completa en Yom Kippur. Y eso es lo que quería decir, que ese bloque de Yamim Noraim llena la sinagoga y el de Pesaj llena las casas. La gente para Pesaj va poco al templo, pero se reúne. En Israel las encuestas muestran que en las casas la fiesta que más se celebra es Pesaj. Entonces, nosotros tenemos dos momentos al año, 6 meses que los separan, que son dos ejercicios espirituales muy importantes. Porque uno tiene la dimensión de pueblo, de comunidad y familia, y el otro tiene la dimensión individual y personal. En Pesaj nacemos como pueblo y hacemos una celebración familiar. Y en Yom Noraim nos pensamos como seres humanos y nos corregimos de nuestros propios errores, en un trabajo de introspección individual y personal. Entonces tenemos ahí dos momentos claves del año, diferentes, pero complementarios absolutamente. Para tener una vida, y te dejo María, una vida equilibrada, una buena vida, tenemos que lograr esa armonía de tener una familia, una comunidad, un pueblo sano, una pertenencia con identidad, y tener un recorrido de crecimiento personal. Y esa es la combinación de las dos fiestas. Sí, María. Que en Yom Kippur también es en comunidad. Si bien te reunís, cada uno hace su propio trabajo, porque cada uno hace su teshuvá, su arrepentimiento, cada uno hace su tikkún, su corrección, su reparación, su teshuvá.
es un ejercicio personal, porque si bien rezamos todos juntos y nos juntamos, yo te diría, como mirada, el ser de Pesach, interactuás con la mesa que está y no lo haces solo. Vos en Yom Kippur estás rodeado de 2.000 personas, pero estás en tu introspección con vos mismo. Deberías estar. ¿Cómo? No escuché, Eva. Deberías estar. Bueno, yo supongo que ustedes, que son como la élite del pueblo judío, acá estamos hablando con los tzadikim de nuestro pueblo, ustedes me imagino que están en ese estado. Quizás después el pueblo común no, pero ustedes... Bueno, entonces ahí tenemos como la primer puesta en escena de Pesach para entenderlo dentro del contexto del año, del calendario total. Ahora quiero hacer como una mirada igual, pero sobre la Torá. Y si lo hacemos sobre la Torá, yo les diría que Pesaj es el acontecimiento de la Torá. La Torá está armada en función del Éxodo, de explicarnos cómo es que llegamos a Egipto, cómo es que nos esclavizaron y cómo es que nos sacaron. El primer gran tema de la Torá es el Éxodo. Y el segundo gran tema de la Torá es la travesía por el desierto para llegar a Israel, por supuesto. Pero el punto de inflexión de la Torá es el Éxodo. Todo lo previo está en función del Éxodo. Y todo lo que sigue es posible por el Éxodo. Y entonces, a partir de ahí, si ustedes piensan, la salida de los judíos de Egipto está presente en la vida judía todos los días. En la tefilá, en el kiruz de Shabbat, todo el tiempo, Seher, Yetziat Mitzrayim, acordate que fuiste esclavo, recordá que estuviste esclavizado en Egipto, que Moshe te sacó, acordate, es permanente la alusión, la referencia a la salida de Egipto. Cosa que no pasa ni con Sukkot, y de alguna manera tampoco con Shavuot. La Torá no nos pide, el judaísmo nos pide recordar que Dios te dio la Torá. No está en ¿dónde está eso? En la fiesta de Shavuot. En el resto del año no te dicen todo el tiempo acordate que te la entregaron. Y sí te dicen todo el tiempo acordate que fuiste esclavo, acordate que Dios te sacó, acordate. Hay una centralidad de la fiesta de Pesaj en los textos judíos. Bien. Tengo un pedido. Los que no estén hablando en el momento, ¿quieren silenciarse? O si no, los silencio yo todos, porque hay algunos ruiditos. Y cuando quieran hablar, se desmutean y hablan directamente. Si estamos en la clase participativa esta, por las dudas, yo los silencio a todos. Pero si alguno quiere participar, obviamente se desmutea y lo hace. ¿Fabián? Sí. De Egipto solamente salió un quinto del pueblo judío. O sea que 4/5 se quedaron. Si se quedaron es porque tan mal no estaban. Buen día, Armando. Eso que vos traes es una interpretación de una frase poco clara de la Torá. Porque el texto dice que salieron Jumashim. Y los rabinos no entienden claramente qué significa esto. Entonces, una interpretación posible, dicen que Jumashim viene de Hamesh y que entonces el texto nos dice que salieron un quinto. Por eso Armando dice el 20%. Pero eso es solo una interpretación. Si vamos a la rigidez de la arqueología y de la historia, Armando, debo decirte que no salimos, que nunca estuvimos. Que el Éxodo no es un acontecimiento histórico. Si hubiéramos salido como está puesto en la Torá, que nos fuimos más o menos 2 millones de personas, porque salimos 603.550 hombres mayores de edad, sumario chicos, sumario mujeres, estás en 2, 3 millones de personas, que vivimos 40 años en el desierto, tendría que haber registro arqueológico de todo esto. No lo hay. Puede ser que lo encontremos algún día, tal vez. Hoy no lo hay.
Entonces, especular con que en realidad salieron a 20, yo creo, y esto es lo que les quería decir ahora, que como todo lo que leemos en la Torá, es un texto de enseñanza de vida, no es un texto de historia. Y en ese texto de enseñanza de vida utilizan la metáfora de la salida de Egipto para enseñarnos a nosotros un montón de cosas, que es lo que me gustaría que charlemos hoy, para que cuando tengan el Seder mañana o pasado, o la semana que viene en Lambert, puedan linkear rituales con mensajes. Y tal vez en la mesa de la casa de ustedes no solamente cumplir con un ritual, sino elegir alguna de las cosas que veamos hoy y compartirlas y generar algún tipo de charla, de enseñanza, de debate, de propuesta pedagógica en la mesa de cerro. O por lo menos para ustedes. Eso. Fabián, otra pregunta. Si Abraham venía de Babilonia, de Ur, ¿por qué estamos hablando de Egipto? ¿Por qué la Torá habla de Egipto si originalmente somos de Babilonia como pueblo? Porque para mí de vuelta ahí está una de las enseñanzas brillantes, y es que Babilonia y Egipto eran los dos poderes absolutos de aquel momento. Las potencias estaban en Babilonia y en Egipto. También es obvio darse cuenta por qué. Porque tenían el petróleo de aquel momento, que era el agua. Estaba el Éufrates y el Tigris y el Nilo. En la antigüedad, como no tenían la obra de ingeniería, ni la inteligencia artificial, ni el high-tech que hay hoy, vos eras poderoso si tenías agua. Porque tenías agua significa que tenías cosecha, tenías alimentos, vendías y eso te enriquecía y te podías contratar soldados, hacer armas y demás. Entonces, las dos grandes potencias estaban en Babilonia y en Egipto. Y la Torá nos enseña que para ser vos mismo no tenés que someterte al poder de lo que te fascina por el éxito y por el dinero. Tenés que salir de eso para ser vos. Entonces el judaísmo se constituye saliendo de Babilonia, no llegando. Cualquier historia clásica hubiera sido, vos querés ser una persona exitosa, querés que te vaya bien, anda a vivirte a Babilonia. Emprende un camino dejando tu tribu perdida de un lugar de remoto y anda al centro del mundo, anda a Nueva York. Acá no sos nadie. En la Puna o en la Patagonia, no sos nadie, anda al centro del mundo. Entonces Juan dice, no, ¿sabes qué? Abraham se transformó en quien fue porque salió de eso, no tuvo que quedarse a la sombra del imperio, emprendió su camino y dejó una potencia que creía que la fortaleza estaba en la construcción de monumentos arquitectónicos y poder militar. Y Abraham no tenía ejército, no tenía ninguna construcción importante y se fue de ese lugar. Y lo mismo con Moshe del otro lugar, que era un imperio con construcciones arquitectónicas únicas, faraónicas, casi como Cristina. Y digamos, salimos de ahí. Entonces, Armando, para mí hay un mensaje fantástico en esto. No hace falta ir hacia el poder económico para ser alguien. Hace falta a veces cortar con eso para que puedas ser quien tenés que ser. Y después, Una por supuesto, cosita. ¿cómo? Fabián, pero además Babilonia y Egipto hacemos referencia a dos momentos históricos muy distantes uno del otro. Sí, hay entre un acontecimiento y el otro, se calcula más o menos 700 años. Pero, de vuelta, los años en la Torá son simbólicos, no hay ahí. Hay un fundador de la familia judía, que es Abraham, y un fundador del pueblo judío, que es Moshe. Y Abraham funda una mishpajá dejando el sometimiento del poder de Babilonia. Y Moshe funda un pueblo saliendo del poder de Egipto. Y con los contramensajes y contraculturas, acuérdense, cualquier relato clásico novelístico. No novela de Migré solamente, que también pasa, sino novelas como clásicos de la literatura universal. Cualquiera que ustedes lean, van a encontrar el anti-Moshe. Es justo lo opuesto a Moshe. Las novelas clásicas que decían que el príncipe heredero nació de una familia real, poderosa, rica, famosa, exitosa, nace, ¿y qué pasa con ese bebé? Se pierde. Lo adopta una pareja de campesinos, de pobres, de insignificantes,
Y ese bebé crece en un lugar pensando que era el hijo de la persona que limpia la casa. Ahora fuimos a Alberto Migré. Y en un momento se hace un ADN, aparece una cuestión fortuita o descubren que en realidad ese bebé era hijo de los poderosos, de los ricos, y entonces desde ahí hace un cambio y se transforma en el líder que, como ya tuvo empatía. Moshe es exactamente al revés. Nace de una familia de esclavos. Ese esclavo, ese hebreo puro, 100%, lo adopta la princesa real, crece y vive en el palacio con todos los lujos, pero se muestra quién es cuando se juega la vida por un esclavo y pierde todo su poder y se transforma en un esclavo. ¿Qué es lo que es? Y desde la esclavitud lucha, pelea y trabaja por salvar a su pueblo. Es el antirrelato o el opuesto. Y si ustedes me preguntan a mí, yo amo este relato más que el otro. Para mí, la fuerza que hay atrás de esta idea de un líder que no necesita ser hijo de los famosos o poderosos para hacer lo que tiene que hacer, y que no se queda con la comodidad del poder, sino que se juega por su convicción y por su pueblo, es súper, para mí, en este punto, súper didáctico, pedagógico, educativo y ejemplar para todos nosotros. Pero que tengo un chat que dice, hoy todo el mundo quiere mirar a USA. Claro, bueno, por eso es que el relato judío es, no pienses que tu solución empieza cuando te mudás a la meca del poder, al centro de las escenas. No dice que no ni que sí, dice, no pasa por ahí. Abraham pudo ser quien es yéndose de allí, y Moshe pudo ser quien fue yéndose de allí. No, no, no se trata de ir en pos de las luces y de el centro de la escena. Se trata de ir en pos de quién sos y de llegar al lugar que vos tenés que llegar. Entonces, siguiendo con la historia de Pesach, con lo que celebramos, una vez que entendemos la centralidad que tiene en los textos y en el calendario, una vez que lo colocamos en los dos lugares, volvamos a la festividad en sí misma. ¿Qué celebramos? Por un lado, se llama Hag Aviv, fiesta de la primavera. Por otro lado, se llama Hag Apesaj, que era el korban, que era el sacrificio que se hacía. Tenemos una festividad que tiene un componente natural, primavera, que además coincide con el inicio de la cosecha gruesa. Tenemos un componente de Pesaj que está vinculado a un korban, a un sacrificio, un ritual, pero que su nombre se supone que viene del Passover, del pasar por encima, del saltear. Y ese saltear que hay en la Torah de Pesaj no pasa casualmente, no pasa porque sí. Para que haya Pesaj, ¿qué tuvo que hacer el pueblo judío antes? Marcar sus casas. Marcar la puerta. Sí. Exactamente. Tenés que asumir tu identidad para que puedas festejar Pesaj. La fiesta de Pesaj es la que te invita a vos a asumirte como parte de un pueblo. Y hacerlo públicamente, no privadamente. Acuérdense que siempre decimos que el judaísmo no es una fe individual y personal. Es una forma de vida que se manifiesta hacia afuera. No tiene que ver con lo que vos creas en tu corazón, tiene que ver con lo que vos muestres en tu vida. Pero no muestres como show, sino que lo que vos hagas con tu vida y con tu casa y con tu familia. Y por eso involucra la casa, marcás tu casa, no es un tema tuyo personal. El judaísmo es la construcción de una casa judía. Entonces, para que haya un pasaje, para que haya un salteo de una casa en el inicio del nombre de la fiesta, tiene que haber una asunción de una identidad.
Tenés que jugarte por lo que crees. Y digo jugarte, ¿se acuerdan por qué hay que jugarse, no? Porque para hacer esa marca en la puerta, que es el primer antecedente de la mezuzá, hubo que tomar animalitos que para los egipcios eran sagrados y hacer un corbán, un sacrificio de Pesaj. Era un riesgo total. Había que asumir un riesgo comprometiéndote con lo que vos crees que sos, con tu creencia, con tu forma de vida. Esto es lo que hace el pueblo de Israel. Toma esa sangre, marca, y entonces, sí, Dios, Pesaj, pasó por encima, salteó, o mejor dicho, el ángel de la muerte, ¿no? Salteó las casas de los hebreos, y así es como podemos salir y festejar esa salida. Para que haya esa salida, tuvo que haber previamente esa asunción de identidad. Y a partir de ahí, el pueblo judío salió de Egipto y lo hizo con algunas características. La primera es, nos fuimos esclavos y rápido, nos escapamos. Entonces hay un símbolo central en Pesaj que representa la situación en la que estábamos. Ese símbolo el central matzá. Es la matzá, tal cual. Esa matzá es pobreza, escape veloz y sobre todo humildad. Y eso es lo que nos muestra la celebración de Pesaj. Que tenemos que lograr recordar nuestro origen humilde. No venimos de sangre azul, ni de castas elevadas, ni de famosos. Venimos de la humildad. Y por eso la obsesión de recordarlo todo el tiempo. Para que recordemos permanentemente que fuimos esclavos. Y como yo me canso de decir a ustedes en la clase de Torah, eso es porque la obsesión de la Torah también es la protección de los débiles. La Torah está obsesionada por cuidar a los débiles. ¿Sabés por qué? Porque vos también lo fuiste. Y haberlo vivido nos tiene que dar la empatía para entender lo que sienten otros y nunca provocarle a otro lo que a nosotros nos pasó y nos hizo sufrir tanto. Así que por eso tal vez la matzá es también eje central. Igual eso no justifica lo que cuesta. Partamos de la base que es un choreo, lo que vale la caja de matzá, es tremendo, pero bueno, es elemento central en... Parece más barato comprarse un iPad, ¿no? Te compras un iPad que parece una matzá y... bastante más barato. Sí, María. ¿De qué harina está hecha la matzá? Bien, la matzá es lo mismo que un pan, harina y agua, pero matzá o no leudante significa que el contacto entre la harina y el agua no permitió la fermentación por más de 18 minutos. Entonces hay un contacto entre esa harina y ese agua y se mete eso en un horno tremendamente caliente, y ese calor rompe, destruye la posibilidad de fermentación, entonces no va a fermentar. Entonces no es que no podemos comer harina, no podemos comer harina fermentada con agua. Y como la levadura es un elemento que acelera esa fermentación, tampoco la comemos porque produce esa posibilidad. Entonces, lo que está prohibido es comer harina fermentada. La matzá y la harina de matzá es de harina, pero sin esa fermentación. Sí, Claudio. Me quedé pensando, repetimos tantas veces que fuimos esclavos, recién transmitiste un concepto muy interesante de la humildad, de recordar y defender y apoyar al débil. Qué rápido que se nos olvida en la práctica, cuando tratamos a un empleado, a un hijo, a un amigo, a un compañero de trabajo, qué rápido en la práctica olvidamos que fuimos esclavos, que fuimos débiles, y el que está al lado tuyo o que se relaciona todos los días es débil y nos abusamos de esa situación, ¿no? Sí, por eso, Claudio, las fiestas judías son eternas, porque conocen la naturaleza humana, saben los peligros a los que nos enfrentamos por desviarnos o por cambiar, y son un desafío de trabajo personal permanente. Nadie puede decir, ya está, yo ya soy humilde, ya lo conseguí. No, la humildad,
como cualquiera de las virtudes que uno puede tener en la vida, son desafíos cotidianos de mantener todo el tiempo. Bueno, no lo quiero contar. Vamos a seguir adelante. Iba a contar algo de ayer. Entonces, en principio, me parece que las fiestas vuelven todos los años a traernos los mismos desafíos, porque nuestro modelo de vida es de mejora continua, como en términos de management, ¿no? Uno tiene que todos los días tratar de estar un poquito mejor que ayer, crecer un poquito. Y uno sabe que esos juegos son como, ¿se acuerdan de María La Paz? ¿Jugaban a María La Paz? Un paso para atrás. Por eso, avanzamos dos pasos, después me dice Claudio, retrocedemos uno porque maltratamos a alguien, porque nos subimos un éxito a la cabeza, porque nos la creemos, porque nos aparece la soberbia, porque nos hacemos arrogantes. Y entonces de vuelta hay que volver a trabajar sobre eso, hay que volver a comer matzá, hay que dejar el pan un ratito para volver a pensar, experimentar, trabajar y tratar de recaer lo menos posible, de que el proceso de corrección sea lo más rápido que uno pueda y que nos pase lo menos que se pueda. Pero sabemos que somos humanos y que nos va a ir fallando de vez en cuando. Bien, dicho esto de la matzá como elemento central, tenemos una invención rabínica fenomenal. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, Pesaj era la fiesta de la primavera, un tema natural, la fiesta de la cosecha gruesa, otro tema natural, y la fiesta del korbán, del sacrificio. En la antigüedad, en Pesaj, en Shavuot, en Sukkot, se reunían, iban caminando, enormes grupos de gente caminando al templo, de verse una vivencia hermosa. Llegabas al templo, ofrecías el holocausto, seguramente ahí cantaban, bailaban, festejaban, celebraban y volvías a tu casa. Y de repente el templo no está más. Y no hay más templo, y no hay más sacrificio, y entonces el corazón de la fiesta te desaparece. Más o menos habrá habido 1000 años de este modelo de vida religiosa en Pesaj. Que también es interesante, porque ¿saben qué? Estos Hagim son los primeros feriados de la historia de la humanidad. Y los feriados, en ese momento, eran los momentos para juntar a la familia y juntar al pueblo y hacer algo todos juntos. Y hoy, los feriados son el weekend para irme solo, para desconectarme solo. Es justo lo opuesto. El nacimiento del feriado era... juntemos a la familia, juntemos al pueblo, hagamos algo todos juntos y disfrutemos, y hoy el feriado es usado para escaparme. Si me voy solo o con mi pareja, es ideal. Bueno, si tengo que llevar a los chicos, veo que hago. Pero me escapo, me separo del resto, ¿no? Como todo lo opuesto. Entonces, cuando se destruye el templo y no hay más ritual de Pesaj, con el sacrificio y con todo lo que implicaba la caminata y el encuentro, los rabinos dijeron, ¿sabes qué? Lleva el templo, el santuario, a tu santuario, a tu templo. Y entonces tu casa y tu mesa, que es tu santuario y tu lugar de ritual, se va a transformar en el centro y eje de la festividad. Y así desarrollaron el ser de Pesaj, que no está en la Torá, que tiene 2.000 años, no 3.300, y que fue desarrollado con la destrucción del Templo de Jerusalén. O sea que cuando mañana se junten, sepan que están haciendo un acto más nuevo. Tiene 2.000 años nada más. Es moderno, es posmoderno, no es tan antiguo. Tiene apenas 2.000 años. Y ese ser de pesas que ustedes hagan va a ser... el desarrollo y la herramienta pedagógica que proponen los rabinos para reemplazar el ritual de Pesaj antiguo. Entonces tienen dos cosas ahí. Por un lado van a encontrar rituales con mensajes que ahora vamos a tratar de dilucidar, pero por otro lado tienen que saber que va a haber influencia cultural de la época en la que se hizo el Seder. Nunca fuimos ajenos a la influencia que nos rodea. Entonces, el Seder de Pesaj, tenemos influencias greco-romanas, que eran la cultura imperante
en ese momento. Entonces les propongo ahora hacer un pequeño recorrido por el Seder y ver alguna de esas dos cosas. Algunos mensajes y algunas influencias. Eva pone, recién empieza hace 2000 años. Sí, sí, es nuevito. Está probándose, todavía está en garantía, porque tiene apenas 2000 años. Bien. Empecemos con algunas de las cosas del Seder de Pesaj de esa noche para encontrar las Javi, mejores. Perdón. Antes, es decir, el Éxodo fue 3000 y pico de años antes de Cristo, de ahora. ¿Por qué se empieza a festejar recién a los 2000 años, tanto tiempo después? Recién lo dije, porque los primeros 1000 años, Pesaj era ir al templo de Jerusalén y llevar un corbán y hacer un sacrificio. El ritual era otro. Pasaba en el templo de Jerusalén y era peregrinar. Todos los judíos de todos lados iban al templo de Jerusalén y llevaban una ofrenda y hacían un sacrificio, y eso era Pesaj. No había seder. De hecho, no está en la Torá. Sí, Claudio. Igual se considera el primer seder que se hizo en Egipto antes de salir, ¿no? Por el holocausto. Pero no es seder. Se considera que en Egipto, antes de salir, se hizo el primer Corbán Pesaj, que fue el sacrificio con el cual se marcaron las casas y se salió. Y lo único que había en ese ritual de la Torá es que durante 7 días en tu casa no sea hallada la harina. Lo que leuda, lo que inflama, tenés que limpiar tu casa y tu cuerpo de toda esa soberbia. Entonces, lo que la Torá te dice, lo único que te dice la Torá respecto a estas cosas, es 7 días no comerás nada que leude, hametz, y vas a comer matzá. Pero no hay seder. No hay preguntas, no hay cuatro hijos, no hay abadimaíno, no hay nada. ¿Armando? ¿Dónde estás, Armando? Sí, Pesaj, antes de Pesaj, ese Pesaj era la fiesta de la cosecha, era una fiesta pagana. Dicen que era una fiesta en la que se festejaba alrededor de los animales, de los cabritos, por eso el tema de la ofrenda a un animal, había una fiesta de los pastores, que se supone que era esa fecha. Y si quieren saber históricamente algo más, ¿por qué no se come harina 7 días? O leudado, más que harina. ¿Por qué no se come hametz 7 días? Aparentemente, según alguna propuesta de un historiador, esto no es religión, sino que es historia, decía que en la antigüedad se usaba la masa madre, como ahora se puso de moda usar de vuelta, y entonces para que se active... la harina hace falta bastante tiempo. ¿Cómo? Que hace falta bastante tiempo para que se forme la masa madre. Está bien, pero vos, una vez que tenías tu masa madre, hacías un pedacito de esa masa madre para activar cada amasado que hacías, y entonces usabas una masa madre durante un montón de tiempo. Entonces, algún historiador dice que la costumbre es una vez al año tirar esa masa madre y hacer nueva masa madre, que llevaba en la antigüedad más o menos una semana hacer. Entonces, durante una semana no tenías ese componente de leudado para tu amasado. Entonces, durante una semana no comías leudado y después volvías a usar una masa madre que lo usabas todo un año, y después tirarla y volvías a hacer una nueva masa madre. Entonces, alguno dice que algún antecedente histórico de por qué esta costumbre de una vez por semana limpiar, tirar, sacar todo lo que tenías que leudaba de tu casa, lo hacías, durante una semana te abstenías y después volvías a comer. ¿Saúl? Estás muteado, Saúl, no se escucha. Hablando, estás muteado. No, está bien. Lo que quería, dijiste, es una vez por semana, una vez por año. Estaba ah, claro. Una vez por año, perdón, una vez por año. Te dije una vez por semana, una vez por año. Gracias. Volvemos al seder, al ritual, que se instala hace más o menos 2000 años, que la Gadá más vieja que tenemos es del siglo X. 8, tal vez, no antes, porque obviamente se van perdiendo las cosas, ¿no? Pero no es que tenemos sagados más viejas que eso. Y entonces los rabinos dicen, bueno, tenemos que poner un ritual. Entonces, todo ritual se vincula a Torah.
Entonces buscan la Torah. ¿Qué mitzvot había en la Torah de Pesaj? Entonces encuentran que dice Ve'igadta levinja, y le contarás a tus hijos. Esto está en la Torah explícito. Cuando salimos de Egipto, ahí en Shmot dice Ve'igadta levinja. Esto que estás viviendo ahora se lo vas a contar a tus hijos. Ve'igadta es agadá. Entonces los rabinos dicen, bueno, hagamos una agadá para contarle a nuestros hijos y nietos la salida de Egipto. Entonces ahí tienen el primer componente. La agadá es una interpretación rabínica de lo que la Torá nos pide que hagamos. Se construye la agadá, muy bien. Después, a partir de la agadá, tenemos que hacer una celebración. Entonces, el primer componente de la celebración es el vino. Pesaj, toda festividad judía tiene el vino como algo central, y si el vino es central en todas las fiestas, imagínense en Pesaj. Toda fiesta judía tiene un kiddush. ¿Cuál es la única fiesta judía que no tiene un kiddush? ¿Cuál es la única fiesta judía que no tiene un kiddush? Y si no me contestan, los mucho a todos. Yom Kippur. Muy bien. Yom Kippur. Muy bien. La única fiesta judía que no tiene un kiddush es Yom Kippur. Toda fiesta judía tiene un kiddush. Siempre hacemos un kiddush. Pesaj hacemos cuatro. No solo cuatro, sino que hay un quinto que dejamos ahí medio bollando. Entonces, cuando llegue el Mesías. Claro. Nosotros lo estudiamos esto hace no mucho, porque está en la Torá literalmente y lo leímos en Shmot, que los rabinos dijeron, a ver, ¿cuáles fueron las acciones que hizo Dios con el pueblo? Entonces dijeron, Dios, está escrito en Shmot literalmente en el libro del Éxodo, los tomó, los sacó, los redimió, los salvó, y en el versículo que sigue, los llevó a Israel, a la tierra prometida, no dice Israel. Entonces los rabinos dijeron, ah, nos tomó, nos sacó, nos liberó, nos redimió, bien, cuatro verbos, no, cinco, y nos llevó. Pero cuando los rabinos se sentaban a hacer el Seder de Pesaj, ya no estaban en Israel, estaban en el exilio, estaban en Babilonia. Entonces dice, no nos llevó, estamos afuera, nos va a llevar de vuelta. Bueno, pero nos llevó, pero no nos va a llevar, pero no estamos. Entonces dijeron, bueno, hay cuatro verbos que ya se cumplieron. Nos tomó, nos sacó, nos liberó, nos redimió, perfecto. Cuatro copas. La quinta va a volver a pasar. Entonces nos dijeron, tómense cuatro copas de vino y dejemos una quinta sin tomar porque estamos esperando que venga el Mashiach para cumplir. O sea, para tomar. Entonces ponemos una copa para Eliyahu, porque Eliyahu es el que va a anunciar la venida del Mashiach. Entonces, hay cuatro verbos, cuatro acciones que Dios nos hizo, y ya las hizo, y estamos contentos con esa, y celebramos con cuatro copas eso. La quinta, la dejamos. No la tomamos. Ya la tomaremos. Cuando nos lleve a todos con el Mashiach. Ahora, ¿por qué cuatro copas de vino y no otro elemento? Y ahí está la influencia greco-romana. ¿Cómo eran las cenas greco-romanas? Happy hour. Era alcohol libre. Entonces, en un contexto donde tu pueblo vecino, donde tu influencia cultural te invita a tomar mucho alcohol porque el vino abundaba en las cenas greco-romanas, bueno, nosotros también somos capaces de tomar vino, con otro significado. Por otro motivo, pero lo hacemos. Eso es una resignificación religiosa muy clásica, que es tomar costumbres de la época y darle tu propio significado. Entonces el vino va a ser un elemento central. Y hay algo que a mí siempre me impactó, y tal vez alguna vez se los dije porque para mí es muy fuerte, es que es muy interesante pensar que el elemento central después de la matzá en el Seder de Pesaj es el vino. En la fiesta de la libertad, cuando el vino tiene un montón de esclavos. O sea, es como un elemento complejo para usar en ese lugar. Pero para mí es tan paradójico como que hagamos un templo con oro. Vieron que cuando se hizo el Mishkan, el templo en el desierto, se puso oro. Para enseñarnos que el elemento en sí no es ni bueno ni malo, es el vínculo con el elemento. El vino no es bueno o malo por sí. Si vos te relacionás con el vino como un elemento
de santificación religiosa. ¿Por qué? Porque es más caro que el agua, porque es más elaborado que el agua, porque es más rico que el agua, pero lo tomás en dosis adecuadas, con respeto, con cuidado, con límite y con cariño, entonces es un elemento para la religión. Si te dejas someter por el poder del vino, te entregaste al vino y ya. Entonces, el desafío es construir buenos vínculos con el vino, con el oro, con todo lo que nos rodea. Entonces ahí está el vino como elemento central. Después pusimos una quehará. Y la quehará, para mí, amigos, es el intento judío del 4D. ¿Vieron que cuando vas a una experiencia 4D en un cine, acá o en Disney o donde puedas ir, viste que te quieren hacer sentir emociones? No es solamente contarte una historia, no te quieren hablar. Quieren que lo sientas, que lo vibres. Entonces estás sentado y te cae agüita. O estás sentado y te quieren asustar y te corre por el piecito como un aire especial que te hace sentir que hay una rata caminando al lado tuyo. O alguien se tira un gas y te aparece feo olor que vos olés. ¿Vieron que, digamos, la experiencia 4D es que lo que esté ocurriendo en la pantalla vos lo experimentes en tu cuerpo? Bueno, eso es lo que hicieron los rabinos. Experimentá en tu cuerpo la historia que te estamos contando. La Torá dice, recordá que con amargura estuviste en Egipto, hay que tener amargura, bueno, elijamos una verdura amarga, amarga, amarga que no quieras comer y cométela. Clavate una verdura amarga. Trabajabas en tus manos amasando un montón de pegamento para los ladrillos y tuviste que trabajar y trabajar, bueno, comé poquito de ese pegamento, ¿no? Que es el famoso jaroset. Y así con cada una de las cosas. Pero, por supuesto, ahí como los labios a Cintia, el judaísmo también tiene la mezcla de sabores porque lo dejaste atrás, no seguís en eso. Entonces le ponen un poquito de dulzor al jaroset. Entonces a veces mezclas maror con jaroset porque hay amargura, hay dolor, pero también hoy sos libre, hoy estás celebrando y disfrutando. Entonces había una mano fuerte que te sacó, un brazo extendido que es poderoso, bueno, poné una pata de pollo ahí que esté bien fuerte, que vos la agarres y digas, por el poder de He-Man, no sé, por la fuerza de Hércules, qué sé yo, que tenés que tener fuerza y poder manifestado en... Entonces, toda la quehará y todos los símbolos que tenemos allí en la mesa de Pesaj responden a una idea de lo que la Torá te pide que vivencies, que experimentes. Pero tenemos influencias grecorromanas. Entonces, ¿cómo comían las verduras de estación en primavera los griegos? Agarraban la verdurita en la mano, la mojaban en agua con sal para quitarle los bichos, para purificarla, y la comían. Entonces los rabinos dijeron, es bueno este mecanismo, es sano. Pero ¿sabés qué? El agua con sal no es para purificar. Son las lágrimas que derramabas en Egipto, porque tenés que acordarte de las lágrimas. Entonces te ponen el agua con sal para que lo mojes, pero en realidad estás purificando también la verdura. O, vieron que los grecorromanos comían recostados en el sillón, tirados porque eran reyes, porque eran importantes. Y no, es la fiesta de la libertad, ahora somos libres. Recostate y comer recostado. Entonces, vamos viendo las dos cosas, ¿no? Símbolos judíos tomando prácticas del momento. Y quizás una de las más lindas es el aficomán, que ahí ni siquiera se ocuparon de hebraizar la palabra. Porque aficomán no viene de ninguna palabra en hebreo, viene del griego, que significa postre. Y los rabinos tenían que inventar un postre para que los chicos se queden despiertos al final. Si la historia era contar tu pasado, si la idea era que vos relates quién sos, ¿a quién se lo vas a relatar? A los chicos. Pero los chicos se quieren ir a jugar a la Play, los chicos se quieren ir a hacer TikTok, los chicos se quieren ir a chatear con sus amigos. Bueno, inventarles algo para que se queden despiertos. Ok, si se quedan hasta el final y encuentran a Ficomán,
postre, hay premio. Tenés que esperar hasta el postre. Y entonces a veces uno se pregunta, ¿está bien que hagamos incentivos a nuestro? Sí, bueno, es una herramienta válida. Es una estrategia más para lograr el objetivo final. Entonces el Aficomán, cuando lo hagan, sepan que es un pequeño truco, un pequeño juego, para que todos aguanten hasta el final. Yo tendría que hacer lo mismo con esas clases. El que aguanta hasta el final, le mando con un Rappi un premio a la casa. Bueno, esto entonces, construyendo un poquito las copas, y la que hará. Ahora, el ceder, en realidad, hay que construirlo también con cosas de la Torah. Entonces tenemos algunos puntos del ceder que son claves respecto a la Torah. En la Torah misma aparecen preguntas perdidas de Pesaj. En un lugar dice, y tu hijo te va a preguntar, ¿qué es todo esto? Y en otro lugar te aparece, y te van a preguntar, ¿qué es todo esto para ustedes? Y hay diferentes preguntas en la Torah que aparecen. Entonces los rabinos decidieron jugar a las preguntas en Pesaj. Pero además decidieron jugar a los tipos de hijos que preguntan sobre Pesaj. En función de la pregunta y de la manera de formularla, tenemos diferentes tipologías de hijos. Y así fue como construyeron, por un lado, el Manishtaná, las preguntas de por qué es distinto, por qué es diferente, y por otro lado, el Arba Banim, los cuatro hijos. En función de cómo preguntan, tenemos diferentes. Y por otro lado, tomaron el corazón de Pesaj y transformaron en canciones. Abadimainu, fuimos esclavos. O Alajmania, pan de la pobreza, porque tuvimos que sacar un pan de pobreza como la matzá para comer. Y Vejol Dorvador, Hayabadam, Lirotetatzmo, Keilu y Atzamimisai. Una idea central en el ser de Pesaj, que se los hubiera cantado, pero no les quiero arruinar la mañana, que es cada generación, cada uno de nosotros tiene que haber sentido como si él mismo hubiera salido de Egipto. Y acá para mí los rabinos hicieron el juego interpretativo más interesante, más innovador o más desafiante, que me gustaría cerrar, y después habría alguna pregunta, pero cerrar con esta idea. Que ya la deben conocer algunos porque es muy central, pero para mí es todos los días hay que volver a esto. ¿Quiénes de ustedes conocen y estuvieron en Egipto? Seguramente la mayoría no estuvo. Bueno, Eva y otro, yo también estuve alguna vez, pero la mayoría de gente no estuvo en Egipto. Entonces, ¿cómo te van a indicar que en Pesaj cada uno de nosotros tiene que sentir como si él mismo hubiera salido de Egipto? Cuando no estuve nunca en Egipto, no puedo salir de Egipto. Entonces los rabinos dijeron, no, Egipto no es un lugar físico, es un estado de tu ser. Es un estado anímico tuyo. No hay un Egipto físico. Hay un Mitzrayim. Entonces nosotros que sabemos hebreo muy bien y que somos especialistas en hebreo, como todos ustedes, saben que adentro de Mitzrayim hay una palabra en hebreo. ¿Qué cuál es? Mitzvot. No. Sí, yo. Podría haber sido, pero no. Adentro de Mitzrayim está la palabra tzar. Tzar, en hebreo, como dice ahí Saúl con los dedos, es angosto. Angosto. Tzar es angosto. Entonces, esto es lo que en Yiddish se dice tzures, que son problemas que te angustian. Porque angustia es cuando se te angosta esto. Y sentís que no puedes respirar, que te ahogás. Esa es la angustia, cuando hay un angostamiento, si es que existe la palabra, de este sector de tu cuerpo. Entonces, todos tenemos que salir de nuestros tzures, de nuestro tzar, de lo que nos oprime, de lo que nos aprieta, de lo que nos encierra, de lo que nos esclaviza. Todos tenemos experiencias para cortar y salir. Todos tenemos alguna relación tóxica, o tenemos un jefe o un trabajo que nos quita la libertad, o tenemos una dependencia a mandatos que nos tenemos todavía con nosotros y no podemos soltarlos, o tenemos traumas, o tenemos adicciones. Todos tenemos cosas que nos
quitan libertad. Por eso, cada año cuando celebres Pesaj, tenés que plantearte de qué angustia me quiero liberar este año. De qué opresión quiero salir. Entonces, cuando cantes Behol Dorvador, en cada generación, cada uno tiene que sentir que él mismo hubiera salido de Egipto. Bueno, si vos hubieras estado en Egipto en aquel momento, hubieras salido de Mitzrayim. Ahora, ¿cuál es tu Mitzrayim? ¿De dónde tenés que salir? Bueno, tenés que intentar proponerte salir de eso que en este momento te oprime y te aprieta. ¿Tengo algún chat? Es el hack más lindo en familia, acuerdo 100% Cintia. Y Eva dice, Nubia era al sur de Egipto, que es hoy, ¿qué es Nubia? Desmuteate, Eva, porque estás muteada, no te puedo escuchar así. Estuve leyendo que hay una exposición en Francia sobre los nubios, que según decían, era un pueblo que construía pirámides también al sur de Egipto. Por eso me entró la curiosidad. Esperá. Egipto construyó todas sus pirámides con esclavos, es cierto. Nosotros nunca construimos pirámides según la Torah. Nosotros construimos dos ciudades, Pitom y Ramsés. Y uno de esos pueblos que andaba por ahí en aquel momento, que puede ser los antecedentes nuestros, son los Abirus. Eran uno de los tantos pueblos y Abiru, hebreo, tiene un juego fonético muy similar. Entonces algunos les proponen que el antecedente de los hebreos son los Abirus. Pero sí, había diferentes pueblos, esclavos en Egipto, que construyeron, ¿ustedes se imaginan al faraón laburando, no? A la hija, menos. No, esos pueblos, todos los pueblos. ¡Cristina laburando! Es como imaginarse un rabino laburando, no existe eso. O sea, eso es claramente construido con trabajo esclavo. Y había diferentes pueblos que fueron esclavos de esa época. Bueno, con esto traté de hacer un recorrido de Pesaj, con algunos simbolismos, con algunas ideas. ¿Alguien tiene alguna pregunta final, algo para aclarar que no sabe por qué? Aprovecho. Gracias, igualmente. Solamente te olvidaste de una canción muy importante de Pesaj, de Yana Bayer Yerushalayim. Ah, bueno, ya tomemos eso. ¿Está Mónica Israel? ¿Está sin...? Sí, estaba. Sí, pero está sin cámara. Porque, ¿qué cantan en Israel? ¿Por qué? O sea, si acá decimos, cuando terminamos, decimos Leyaná va a Jerusalén, el año que viene en Jerusalén. ¿Y el que está en Jerusalén, qué dice? El año que viene no en Buenos Aires. Bueno, eso todos tenemos que decir. No. El que está en Israel dice Leyaná va a Jerusalén Abnuyá. El año que viene con Jerusalén reconstruida, refiriéndose al templo. O sea, hay un concepto mesiánico que es el que cantamos. Es una esperanza de un mañana mejor. Que el año que viene estemos mucho mejor con el Mashiach con nosotros. Eso es lo que decimos en la frase el año que viene en Jerusalén. Entonces, si bien el ser fue duro porque te recordás una experiencia horrible, es angustiante, tenés que comer cosas amargas, comés el pan de la pobreza y tenés que pensar en salir de lo que te oprime, el final del ser es esperanzador. O sea, pasamos por la experiencia del ser porque estamos convencidos de que el año que viene vamos a estar mejor. O sea, parezco un político en campaña, pero no lo soy. Bueno, Hag Sameach para todos. Que tengan una linda festividad. Y Hag Sameach. El jueves que viene. Hag Sameach. Abrazo. No tenemos, ya lo van a saber por ahí, porque es en la inauguración del templo en San Martín de los Andes. Perfecto. Y así que el jueves que viene estaremos allá, alguno me acompañará, y el otro jueves retomamos normalmente. ¿Está bien? Gracias, Hag Sameach. Gracias, Hag Sameach. Mil gracias. Chao.